El jusnaturalismo naturalismo, neoescolásticos. De la neoescolástica barroca española puede decirse que es como la cenicienta de la filosofía. Olvidada en exceso y desorbitada por la crítica de la época, su conceptualización, con todo, como se ha señalado en algún momento, determina en buena parte el trasfondo conceptual sobre el que se tejerá la modernidad filosófica y política a través de Wolf hasta Kant. Y desde luego es imprescindible para la comprensión de todo el movimiento teórico y político del just naturalismo. Desde un punto de vista teórico, la neoscolástica española arranca como reacción al nominalismo y terminismo filosófico dominante en la Universidad de París del siglo XV. Marcial Solana lo califica certeramente de barroquismo prebarroco, aunque sin percatarse del alcance teórico de esta conjunción entre nominalismo y barroco prefigurada en el manierismo terminista para la interpretación de la misma neoscolástica. Lo que los neoscolásticos, como los naturalistas, intentan en este contexto es recuperar el sentido argumentativo concreto de la dialéctica, dando de nuevo protagonismo teórico a los contenidos, a la manera del humanismo, aunque potenciando el desarrollo conceptual y teórico de aquellos. Unos los neoscolásticos, apoyándose especialmente en la ética aristotélica, si bien manteniendo el estilo argumentativo. De las cuestiones y sentencias, y los otros, los naturalistas centrados en Cicerón y argumentando más bien a la manera gramatical de los humanistas. Y ello bajo el impulso del renacimiento de la problemática moral y jurídica que, al amparo de una renovada recepción de Aristóteles, se extendía por las universidades europeas del XVI como corolario en buena parte de las necesidades políticas. Y pedagógicas de la reforma y la contrarreforma. La neoscolástica arranca, pues, como una reacción fuertemente eticista y juricista en el seno mismo de una universidad como la de París, sumida por completo en las disquisiciones más abstractas y formalistas del nominalismo lógico. Y es en este contexto en el que Francisco de Vitoria dará el fuerte giro al pensamiento escolástico nominalista del XV situándolo en el centro de la problemática moral y jurídica de los nuevos estados europeos y especialmente del español urgido por el proceso de apertura y apropiación del nuevo mundo. El ius naturale pasa a constituirse de alguna manera en la piedra de toque de toda la problemática neoscolástica. Tomado en lo inmediato de Santo Tomás y articulado de acuerdo con la ética aristotélica, será el eje de fondo del pensamiento neoescolástico, dominado por las cuestiones éticas, jurídicas y políticas de la época, y abocando a la postre con Suárez a ser base de toda una ontología, el producto filosófico más típicamente barroco. Desde el punto de vista teológico, la catarsis provocada por la reforma traslada el centro de atención al de la creación y el apocalipsis al de la creación y la criatura. El problema ahora es el de la compaginación entre lo creado y el pecado. En torno al tema de la caída y la relación entre lo antes y el después, se da en la mano lo ético y lo jurídico. La naturaleza del status naturae pasa a constituirse en el centro en torno al cual va a girar toda reflexión moral y política. Ahora bien. Contra toda apariencia, lo que está en juego no es tanto directamente las relaciones de la criatura con Dios como las del hombre consigo mismo, la naturaleza de sus propias capacidades y el estado de sus relaciones tanto sociales como las de la razón con la naturaleza misma y viceversa. Tras la cuestión del estado original se encuentra evidentemente el problema teológico de la relación entre natura y gratia, pero por detrás de ello emerge todo el problema de la logística del hombre respecto de sí mismo a la vez como animal racional y político. Esta doble definición del hombre de origen aristotélico es lo que la neoscolástica va a intentar teorizar conjuntamente basándose en la articulación entre ratio especulativa y ratio práctica y a partir precisamente de la distinción de Aristóteles entre episteme y politique. Y teniendo en cuenta no tanto lo diferente como lo común en el alma entre lo racional logon y lo irracional álogon. En relación a esto, la neoscolástica fuerza, evidentemente, como veremos las posiciones de Santo Tomás, que mantiene una clara jerarquía entre lo sensitivo, lo intelectual y lo divino, a partir precisamente de una recepción de Aristóteles basada en sus escritos éticos en los que lo uno y lo otro parecen como interpenetrarse. Ahora bien, la clave última de un tal esquema teórico, por el que la neoscolástica va más allá de Aristóteles en el desarrollo de una tal relación entre lo teórico y lo práctico, reside en el aforismo bíblico, Signatum es super, nos lumen bultus tui domine, que como un leitmotiv recorre todo el pensamiento neoscolástico asumiendo el papel de un auténtico axioma en el que se resumen los términos fundamentales del problema. En aquel se expresan tanto la naturaleza del quid, la de ser la criatura y mago dei, como la del quoz la de que conocemos por Speculum in Enigmate, proyectando así el problema de la relación entre Dios y el hombre, entre gratia y natura, lo suprasensible y lo sensible, en el de la relación de lo racional y lo racional lo teórico y lo práctico, y precisamente en esto, en una distinta contextualización teórica de la idea de Imago Dei, es donde reside la línea de demarcación de la escolástica respecto de Santo Tomás, estableciéndose las diferencias entre el pensamiento barroco y la escolástica medieval tomista. De la que obviamente por lo demás se recaba ad literam. Mientras Santo Tomás ve en aquel versículo de Salmo IV la expresión de la relación de participatio, la de lo natural respecto de lo sobrenatural, la de lo racional respecto de lo eterno, la neoscolástica, desde una perspectiva en cierta manera inversa, lo desarrolla en tanto representatio. A partir de ahí, entre ambas escolásticas todo resulta más diferente de lo que parece. La diferencia que hay entre lo gótico de una catedral medieval y el clasicismo evolutivo de una columnata barroca. Por decirlo de otro modo, mientras en Santo Tomás el hombre, como Imago Dei o imagen de Dios, deriva sus virtualidades fundamentales de lo eterno o sobrenatural, de lo que es partícipe en tanto criatura, para la neoscolástica la Imago Dei, la imagen de Dios, no expresa otra cosa que la naturaleza del hombre y de sus productos en tanto imaginería, por lo que su racionalidad viene a ser la, la propia de todo signo, en lo que tiene de disposición intrínseca hacia lo que exhibe y representa.